Huffman and Wakefield, Urbano Argentina, Aseguranza, Compañía de Seguros, Plaza Logística, Consultrax, Global Link. Buen día, Santiago. Buen día, Agustín. Gracias por atendernos. Bueno, la idea es que nos cuenten un poquito cuál es la génesis de Consultrax, que tiene su lema Respiramos Puna, ¿no? Bien. Buen día, Fabio. En primer lugar, antes que nada, muchísimas gracias a vos por habernos recibido hoy. Bueno, nosotros somos Consultrax. Nosotros somos los dos socios gerentes de la empresa y fundadores con Santiago. Y bueno, hoy vamos a contarles un poquito justamente sobre cómo arrancó Consultrax y un poco nuestro día a día y lo que estamos haciendo hoy en día. Bien. Muchas gracias, Fabio, por la convocatoria. Bueno, así como dice Agustín, estamos, digamos, con una empresa, como todas, incipientes. Hoy ya no hay muchas empresas que tengan 40, 50 años de experiencia en esto. Realmente el litio y todos los minerales que están extrayendo en la Puna, empezó el crecimiento hace no muchos años y hoy la demanda es inmensa. En ese contexto nace Consultrax hace unos años. Agustín y yo, convencidos de que teníamos que ofrecer algo diferente, quizá con un toque de profesionalismo dentro de la logística, que es un poco nuestro principal fuerte. Comenzamos con este proyecto que hoy, bueno, gracias a Dios, estamos muy, muy sólidos dentro de lo que es la Puna y todas sus, digamos, todas sus necesidades en los proyectos mineros. Abastecemos de todo tipo de necesidad, en camiones, camionetas, auxilios, traslados y todo tipo de solicitudes, de servicios, correcto. Muy bien. ¿Y cómo fue que surgió esta idea? O sea, ¿nació a través de un cliente o fue porque ustedes vieron el nicho? Sí, hace unos años lo que pensábamos nosotros es que hay dos unidades de negocio en general dentro del transporte para este tipo de clientes. Es o transportistas con camiones propios que tienen una limitante que son sus camiones, o operadores logísticos que subcontratan el transporte y tienen también esa desventaja de no contar con la agilidad de tener el camión propio para poder resolver cuestiones urgentes o poder tener un control mucho más al día. En esa unión fue que Agus y yo armamos Consultrax, en donde incorporamos 35 camiones a la flota de Consultrax, que están 100% trabajando hoy en la Puna, gracias a Dios. Y por otro lado, incorporamos otros casi 30 camiones tercerizados que trabajan prácticamente al servicio de Consultrax. Entonces somos una mezcla que eso hasta el día de hoy no es lo común. Y bueno, es un poco nuestro caballito de batalla, digamos. Claro. O sea, tus clientes son las empresas mineras. Exactamente. Nuestros clientes son empresas mineras, marítimas y demás, pero sobre todo empresas mineras. Y haciendo foco en que nosotros, como decía Santiago, buscamos fusionar esos dos tipos de empresas que hay actualmente, que es el operador logístico o el transporte. Y bueno, salimos al mercado con algo nuevo, distinto, intentando brindar una mayor solución a las empresas mineras, a nuestros clientes. Y bueno, acá estamos un poco, pero sí, nuestros mayores clientes son empresas mineras y algunas empresas marítimas, forwarder y demás. Bien. Que también la solución justamente es el amortiguar los volúmenes, ¿no? Porque hoy en día Consultrax, si bien tomamos servicios de pocos camiones, nosotros estamos preparados para hacer grandes volúmenes de puerto y demás. Sin ir más lejos, hace apenas 2 meses hemos retirado casi 250 contenedores y para poder tener ese volumen o esa capacidad hace falta no solo los camiones y los acuerdos con proveedores y los camiones propios, sino que también un equipo
súper profesional, que es un poco, si querés, ahora te contamos, que está atrás de este proyecto y que justamente le da la tranquilidad a nuestros clientes de que no es simplemente un camión, un transporte que le hace el punto a punto, sino que en el medio tiene una solución integral, tanto administrativa como operativa y por supuesto de seguridad y eso también te podemos comentar un poco ahora. Sí, Bueno, bien, intentamos sí. siempre Sí, perdón. brindar un servicio un poco integral. Hemos recibido embarques en puerto de 200 contenedores, donde hemos tenido que colocar camiones de corta distancia, camiones de ruta, luego camiones en puna, hemos tenido que hacer transbordos, almacenar en depósitos nuestros que tenemos en galpones, cumpliendo lógicamente todos los requisitos y requerimientos de seguridad de los clientes. Entonces, lo que intentamos siempre brindar es una solución integral, es decir, nosotros vendemos el punto a punto, desde que la mercadería llegó al puerto, por ejemplo, hasta llegar a la puna, con todo lo que eso conlleva en el medio, desde la camioneta escolta, el depósito para almacenar, la desconsolidación en puerto y demás. Siempre enfocamos los negocios en que sea integral. Bien, antes Santiago hablaste del litio. ¿Ustedes transportan el litio qué, en contenedores? ¿Cuál es el circuito del litio? Bueno, Consultrax, si bien hace poco tiempo salimos en una nota, Sí. porque realmente Consultrax es especialista en litio. Claro. Nosotros transportamos en el año 2023, depende cómo cierre el año en volúmenes, pero estamos cerca entre el 40 y el 45% del volumen total de litio, carbonato de litio, que se exporta por los puertos de Argentina. Entonces, bueno, tenemos el know-how, no es cualquier material, es un material, digamos, súper crítico, tema de humedades y demás, que es muy, muy sensible. Entonces, bueno, con Agustín estamos avanzando justamente permanentemente en la mejora continua, porque hay siempre algún tipo de bug que tenemos que trabajar para que no hayan problemas en ese sentido. Pero sí, el volumen es importante y la verdad que estamos hace bastante tiempo haciendo una operación muy, muy compleja y bueno, nada, es un poco lo que hacemos con el litio. Y Muy respecto a tu bien. pregunta, Fabio, Sí. transporte puntualmente no es en contenedores de litio, es en big bag, en bolsones Ah. de una tonelada y medio, dependiendo cliente, dónde se despache y demás. Pero bueno, esto en big bag tiene varios requerimientos especiales. Por ejemplo, los big bag en tema litio tienen el camión, más allá de la lona que lleva normal, que todos conocemos, tiene que llevar una lona tipo caramelo, se llama vulgarmente, que es una lona bien grande que tiene que envolver los big bags, es decir, se coloca la lona en el piso del camión, luego los big bags y luego esa lona envuelve todos los big bags porque justamente no puede agarrar humedad bajo ningún punto de vista y luego se coloca la lona tradicional del camión. Más allá del movimiento de litio, hacemos todo lo que es movimiento de soda, lo cual requiere habilitaciones REMPRE, habilitaciones de dronar, con lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes el tipo de movimiento round trip, que es la subida con soda, para que ellos luego con la soda puedan producir litio y luego la bajada del litio hacia los puertos de Buenos Aires puntualmente. Ah, o sea que tiene un servicio especial esto, y por eso vos antes hablaste de los recursos humanos y de los profesionales, ¿no? Que tienen que hacer eso. Exactamente, a ver, es una cadena de valor desde la gente de seguridad que tenemos hasta los choferes que están en constantes capacitaciones y demás, por justamente la complejidad que tienen estos ambos productos puntualmente. Lo que es la soda, que es una carga, es un químico regulado por lo que es Sedronar, REMPRE. El registro de precursores químicos sería REMPRE, que tiene que tener un montón de cuidados y demás, y bueno, y habilitaciones tanto de choferes, unidades, y luego la bajada de litio, que también tiene un montón de requisitos de seguridad. Entonces, sí, puntualmente hacemos mucho foco en lo que son los recursos humanos de la parte operativa, de los choferes que reciben capacitaciones constantemente, el equipo de seguridad que está todo el tiempo aggiornándose, intentando lógicamente siempre mejorar los procesos y demás para evitar cualquier clase de problema. Bueno, muy Sí, bien. y dentro del equipo, como dice Agustín, nosotros dividimos la empresa. Tenemos, bueno, la parte de recursos humanos, que es un poco la gestión del talento, que en definitiva eso nos ayuda a mantener un poco viva la llama. Nosotros
Tenemos un mix muy fuerte en Consultrax porque tenemos gente en Salta, gente en Catamarca, gente en Rosario, en Buenos Aires, y es un mix, digamos, distintas culturas, diferentes, hasta diferentes horarios, te diría. Entonces, eso es un desafío muy grande en lo que sería para la gestión de los recursos que hacen a Consultrax. Y bueno, tenemos operaciones, que es el que hoy en día tiene un trabajo súper desafiante. El sector de operaciones está a cargo de básicamente el traqueo de los camiones, seguimiento en vivo, coordinación con todos los clientes, optimización. Mismo nosotros nos ocupamos de hacerle beneficios económicos, obviamente, a nuestros clientes, generando por ahí sinergias con otras mineras. Un camión que sube a una minera puede bajar desde otra con producto y demás. Y después, bueno, la parte documental es muy importante en minería. Tenemos un sector especializado que se ocupa de habilitar todos los camiones y recursos humanos, choferes, camionetas dentro de las plataformas, que eso es un trabajo diario. Y todo el tiempo hay documentación que subir. Y bueno, como te decía, Agus, en minería el sector de HSQ, de seguridad, es principal, primordial, y te diría que está por encima del negocio. Entonces nosotros tenemos como esa supervisión constante por encima de todo, que bueno, necesitamos permanentemente trabajar en eso para no fallar, digamos, para minimizar los incidentes, accidentes o cualquier desvío. Muy bien. Es decir, que tienen el expertise y además, bueno, están constantemente capacitándose. Exactamente. Bueno, muy bien. También, Fabio, ampliando un poco lo que te decíamos recién, Consultrax tiene cuatro bases o cuatro sedes. Recién te hablaba de los recursos. Nosotros Claro. tenemos oficinas comerciales en Campo Quijano, en Salta, donde tenemos también un taller mecánico, que el taller está justamente en construcción, que pensamos terminarlo, si va todo bien, fines de diciembre. Eso es lo que sería Salta, nuestra base. Luego tenemos en Catamarca, en San Fernando del Valle, a 2 cuadras de la plaza principal. En esa región están básicamente instaladas todas las empresas mineras de Catamarca, que son clientes nuestros, y bueno, esas oficinas son comerciales, netamente comerciales. Y bueno, Agus, no sé si vos querés comentarle de Rosario y Buenos Aires. Sí, después, bueno, acá en Rosario, donde te comentaba antes, Fabio, que me encuentro yo, tenemos lo que sería la Casa Central, donde tenemos un predio sobre la autopista Rosario-Buenos Aires de 15.000 metros, donde tenemos oficinas, lavadero, todo lo que es la parte de taller, estacionamiento y demás, galpones para guardar mercadería. Y luego en Buenos Aires tenemos un depósito donde hacemos por ahí consolidaciones de cargas y una oficina también con personal. Es decir, estamos en los cuatro lugares que, bueno, comentábamos con Santiago. La más grande sí es en Rosario, que es la Casa Central, donde por ahí tenemos la parte de estacionamiento de camiones, el taller más grande y demás. Bueno, básicamente eso. Perfecto. Bueno, muy, muy interesante. Me parece muy interesante el nicho que han tomado, que es el del litio. Si les parece, a futuro, en otra entrevista, hablamos de otros servicios o nuevos servicios que estén brindando o nuevas operativas que tengan que ver con el litio. ¿Qué les parece? Bien, perfecto. Sí, totalmente, Fabio. Bueno. Sí, perfecto, perfecto. Nosotros tenemos mucho para ofrecer y para comentarles novedades, así que bueno, quedamos atentos. Bueno, les agradecemos estos minutos y bueno, éxitos en el negocio. Gracias, Santiago, y gracias, Agustín. Muchísimas gracias a vos, Fabio, por la atención y bueno, por este ratito y esta entrevista. Muchas gracias, Fabio, por la convocatoria. Grupo Logístico Andreani. Cushman and Wakefield. Urbano Argentina. Aseguranza. Compañía de seguros. Plaza Logística. Consultrax. Global Link.